Muy buenas a todos, queridos amigos de YouTube. Para este nuevo video les vengo a traer la manera en cómo vamos a poder instalar la seguridad para el nuevo virus que está rondando en los procesadores Intel y AMD, denominado Meltdown o Spectre. Para ello, vamos a realizar la instalación de un paquete de seguridad directamente desde el PowerShell. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos direccionamos a lo que es la pantalla de inicio, el menú de inicio, y buscamos PowerShell. Aquí pueden observar que está disponible, lo ejecutamos como administrador y procedemos a escribir los siguientes comandos. El primer comando que vamos a registrar será install module speculation control. Y damos clic en enter. Aquí me dio error porque estaba instalado el punto y el backslash. Una vez escrito este comando, presionamos la tecla intro. Confirmamos la instalación con la letra S en español o Y en inglés. Puede tardar unos minutos. Aquí nos informa o nos solicita la confirmación de instalación desde un repositorio. Damos igualmente la opción de sí o yes dependiendo del idioma. Damos enter y esperamos a que complete la descarga. Para no tener problemas con la directiva de ejecución, el siguiente comando que ejecutaremos será con el signo de dólar primero, save execution policy igual a get execution policy. Damos enter. El próximo comando será set-medio execution policy remote signet-medio scope current user. Damos enter. Para pedir confirmación seleccionamos la tecla Y o S. Otro comando que ingresaremos será import new-medio module speculation control. Finalmente, para que se ejecute, aplastamos enter. Y finalmente, el comando que ejecutaremos para terminar la instalación de este paquete será get-medio speculation control settings. Todos estos comandos los dejaré en la descripción del video con su orden respectivo. Para verificar si la instalación se hizo realmente, seleccionamos el comando set-medio execution policy-medio stop current user y presionamos la tecla intro. Pide confirmar, seleccionamos S nuevamente o Y. En el caso de estar instalada correctamente, nos aparecerán los distintos valores de cada una de las parches con la palabra true en lado derecho. Bien, queridos amigos, eso ha sido todo. Espero que puedan ponerlo en práctica prontamente la instalación de este parche de seguridad y de esa manera evitar este tipo de ataques con la debilidad que presentó Intel y AMD. No duden en dar me gusta si les agradó el video, compartirlo con sus amigos, que eso ayuda a que el canal crezca junto con ustedes. A continuación dejaré los videos que pueden ser de su agrado. Cuídense, hasta una próxima.